Bienvenido, le damos a usted la más cordial bienvenida a su espacio noticioso, Cable Noticias Tepa, que se transmite a través del canal 7, Televisión Bucal de Tepa, la televisión de los salteños, llegando a toda la región de Los Altos para llevar la mejor información que se ha generado en estos días. También a quien nos sigue en la página tvctepa.com, gracias por su preferencia, llegamos a todo el mundo y gracias a todos los mensajes y comentarios que nos mandan acerca de la información que quiere que le mandemos, también ampliación de datos que se tienen. Gracias a quien nos ve aquí en Arandas, en Ajatic, Capilla de Milpillas y a todo lugar donde llega la señal del Canal 7. Gracias por su preferencia. Vamos a ver en este momento avances de la información que presentaremos hoy aquí en Cable Noticias Tepa. Lentos trabajos de construcción de planta tratadora en Capilla de Guadalupe. Banda Municipal de Tepa participará en festival en Teatro Degollado. Por vencer plazo para inscripción de programa 65 y más. Estos son algunos de los avances que habrán este día en Cable Noticias TV. Vamos a empezar con la información. Y es que aquí en Tepatitlán, en la segunda privada Donato Guerra, hay un problema grave desde hace muchos años. Y es que vecinos están pidiendo que se limpie el río que pasa cerca de sus viviendas porque la maleza y la basura ocasionan problemas graves y hasta posibilidad de enfermedades. Ve usted por qué piden que se mejore este sitio. Por medio de pintas en bardas con mensajes por parte de niños que viven en la parte de la ciudad donde está la segunda privada Donato Guerra, están pidiendo a autoridades de Tepatlán que acudan a limpiar esta parte del arroyo, donde la maleza está creciendo, tapando toda la basura que se ha acumulado durante años. Desde hace tiempo han estado esperando vecinos que se limpie este río, que además se retire la maleza, se quite toda la basura, porque sirve para que anidan ratas y otro tipo de plagas que invaden sus viviendas. Han esperado que se acuda a retirar todo esto y se mantenga en buenas condiciones. Y todo ocurre y nada ha pasado, porque sea en tiempo de secas o de lluvias, todo continúa igual. Por este arroyo constantemente corren aguas negras que además de los malos olores que despiden, provocan que proliferen mosquitos que les causan molestias y hasta posibles problemas de salud. Queda pendiente que se puedan realizar labores de limpieza porque a pesar de las peticiones de los niños y vecinos de este lugar, pocas acciones se toman y proliferan los daños ambientales que les provoca el descuido que tiene. Tal parece que tendrán que pasar varios meses para que se tenga una solución, aunque es poca la esperanza para lograr que se limpie este arroyo de maleza y contaminación. Lamentablemente, a pesar de todos los problemas que se tienen en este lugar, pocas acciones se han tomado. Si usted está en ese sitio, se puede ver cómo hay ratas, cucarachas y más bichos que invaden viviendas. Y esto ha sido durante años. No se ha hecho un trabajo a conciencia y a fondo para mejorar este entorno. Esperemos que pronto se pueda dar una solución por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán y evitar problemas a vecinos de este sitio. Vamos a ver ahora información acerca de las actividades que realizó Cruz Roja de Tepatitlán durante el mes de julio. Para esto la información lo tiene Paloma Sáenz. La Cruz Roja Delegación Tepatitlán mes con mes realiza el reporte mensual para informar el servicio de ambulancia. Esto con ayuda proporcionada por paramédicos especializados de la institución, como lo es el servicio de ambulancia del lugar del accidente a la delegación de la Cruz Roja en 29 ocasiones. La ambulancia acudió del lugar del accidente y se atendió en el lugar 57 veces. Del lugar del accidente a hospital del IMSS acudieron los paramédicos en 41 ocasiones. La ambulancia llegó al lugar del accidente y llevaron al paciente al hospital regional 38 veces. Del lugar del accidente a hospital particular la ambulancia acudió en 15 ocasiones. Además, los paramédicos acudieron al accidente y no se recogió algún paciente por no ameritar en 9 ocasiones. No se recogió por ser cadáver en 6 ocasiones. 6 veces la ambulancia acudió del lugar del accidente y no se recogió al lesionado por negarse a ser atendido. 13 veces en la delegación se recibió falsa alarma. Se realizaron en el mes 8 servicios especiales, así como 40 traslados dentro y fuera del municipio, entre otros servicios que no son de ambulancia. Dieron un total de 283 actividades durante el mes. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sáenz. Y eso ocurrió en Cruz Roja. Ve usted también las actividades que realizó Protección Civil de Tepatitlán, que también tuvieron actividad intensa durante julio. Le corresponde ahora a Elizabeth Romero dar este reporte.
El mes de julio ha sido un mes lleno de trabajo para los integrantes de Protección Civil, presentando un total de 1.420 servicios. Los servicios más relevantes fueron 9 choques en la carretera, 13 choques en zona urbana. Se atendieron 3 volcaduras, también en la carretera. Se acudió a atender a 5 personas atropelladas, a 8 caídos de moto y 4 choques. Se le dio atención a 73 lesionados. Por otro lado, se dio el banderazo del programa de vacaciones junto con la Policía Federal. Acudieron también a retirar 4 cables caídos, se hizo la captura de 3 víboras, se retiraron 10 enjambres de abejas, se atendieron 137 emergencias médicas. Se acudió también a 5 fugas de gas LP. Y por esta temporada de lluvias se inundaron 8 casas habitación, las cuales también fueron atendidas. Los incendios no se hicieron esperar. Con la labor que tienen como bomberos, se atendieron varios incendios, algunos en vehículos y otros en llantas. Se intervino también en 4 intentos de suicidio y lamentablemente se acudió a uno de ellos. Por el temporal de lluvias, se hizo limpieza y desolve en ríos. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Vamos a ver un dato interesante e importante para ahora acerca del tratamiento de aguas residuales. Y es que en Capilla de Guadalupe, desde hace más de 10 años, está la planta tratadora que se iba a construir en este sitio, pues detenida. Tiene avances hasta este momento, pero no se han tratado las aguas residuales que se generan en Capilla de Guadalupe. Está la promesa que este año podría terminarse la obra, pero ya tiene un atraso de más de 7 meses. Primero que porque no había recursos del gobierno del estado y luego porque no han sido suficientes. Pero por el momento las aguas negras siguen pasando enfrente de donde deberían de ser tratadas. Parece imposible que algún día se pueda poner en funcionamiento la planta tratadora de Capilla de Guadalupe, porque la primera ocasión quedó casi terminada, pero la Comisión Estatal del Agua en aquella ocasión no pudo negociar con Tepatitlán para ponerla en marcha. Quedó el terreno y la obra construida por más de 10 años abandonada. Con el tiempo se dañó, se robaron los equipos. Durante años poco se hizo, hasta que el año pasado se anunció que había recursos para seguir con la obra. Reiniciaron con los trabajos, se rediseñó la planta tratadora, se hicieron ajustes para actualizarla a las necesidades de crecimiento de Capilla de Guadalupe y para el aumento de la cantidad de agua que estará siendo tratada. Hicieron algunos avances, construyeron algunas áreas nuevas, luego se acabó el dinero, se detuvo la obra. Reiniciaron con los trabajos de nueva cuenta, se detuvieron los avances. Estaba programada para entregarse en enero de este año, tiene un retraso de más de 7 meses del tiempo programado. Con la nueva cuenta no tiene avances considerables esta obra, están detenidos los trabajos, queda pendiente saber cuándo estarán entregando todos los recursos para que pueda iniciar con la operación, en tanto la contaminación sigue causando daños ambientales. Eso está ocurriendo en Capilla de Guadalupe. Todas estas aguas negras corren por este arroyo y llegan hasta la presa El Salto en Valle de Guadalupe. Esa agua sería para Tepatitlán, según el acueducto. Por eso urge esta planta tratadora de aguas residuales, aunque también faltan más plantas en otras zonas de esta región. Pero bueno, por algo se empieza, ya parece que esta planta pronto podría estar funcionando. Esperemos que eso así ocurra. También le comento que el próximo sábado 9 de agosto, en la oficina matriz de Avenida Jalisco 270, estará abierto en horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la noche para recibir los pagos de televisión por cable TEPA, con la tarifa que tiene del 1 al 10 de cada mes, pero ahora será el 9 cuando se estará cerrando este mes, ya que usted pagará por Econocable 124 pesos y Básico Plus 208 pesos. Aproveche este descuento que se da por parte de Televisión Vocal ETP. Recuerde, próximo sábado estará abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido para que usted realice su pago. Y gracias por la preferencia a Televisión Vocal ETP, la televisión de los salteños. Le estamos sirviendo y dando la mejor información, la mejor programación, la mejor diversión, sobre todo el mejor servicio y la mejor atención que ha caracterizado a Televisión Vocal ETP durante décadas. Al regresar del corte comercial vamos a ver por qué la banda municipal de Tepatitlán estará en Guadalajara tocando y también aspectos de un programa que tiene el Instituto Tepatitlense de la Mujer. Vea usted a continuación, después de comerciales, qué información le presentamos. Ya volvemos. Sí.
Porque a nosotros nos importa tu seguridad. En agosto, Comercial Automotriz regala llantas. Sí, compra 3 llantas de la marca Pirelli o Runway y te regalamos la cuarta para completar tu juego. Aprovecha la promoción con los mejores. Comercial Automotriz, en llantas, los expertos. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. Fuerza Única Jalisco. Con más de 1,800 elementos. Equipados con los mejores vehículos, armamento y tecnología. Evaluados por las más estrictas pruebas de confianza. Un solo mando, un solo objetivo. Proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Y ahora vamos con más información ahora de prevención. Y es que vecinos que están cerca de el puente por la calle Josefa Ortiz Domínguez piden intervención rápida por parte del ayuntamiento de Tepatitlán. Y es que la banqueta donde termina el puente peatonal tiene un hoyo y han caído personas en este lugar. También adelante hay una alcantarilla sin tapa. Ve usted este problema al cual se enfrentan vecinos de este lugar. En una de las banquetas de ingreso al puente sobre el arroyo en la calle Josefa Ortiz Domínguez está un hoyo que tiene aproximadamente 1 metro de profundidad en lo más hondo y aunque varía de tamaño. De todas maneras, se ha convertido en un riesgo para personas que tienen que caminar por esta banqueta durante el día, aunque se puede ver el hoyo que se formó y puede evitar caer en este lugar. Durante las noches o cuando salga una tormenta y se llena completamente de agua, podría ocurrir que alguna persona que pase por esta banqueta no se dé cuenta del daño y pueda caerse, como ocurrió con una señora de la tercera edad que al intentar pasar por este lugar metió uno de los pies y casi caía al arroyo. Por eso están pidiendo que acudan por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán a realizar la reparación y tapar este daño y dejar en mejores condiciones la banqueta. Otro de los temores que tienen vecinos cerca de este puente es que algún vehículo al llegar lo haga a exceso de velocidad y al pasar golpee el carro o camioneta, lo que ocasiona que pierda el control y se estrelle contra alguna vivienda. Piden alguna solución para evitar que esto ocurra. Están solicitando que se coloque la tapa de un registro que está fuera de una casa. Es riesgoso pasar por este lugar porque no se puede ver dónde está el registro. Queda pendiente por parte de Aztepa poner esta tapa para tratar de evitar que alguna persona caiga y mejorar la seguridad de quien pasa por este sitio y evitar que sufra alguna lesión. Esas son las condiciones en que se encuentra este lugar en Tepatitlán. Ojalá que pronto el ayuntamiento haga algo, tape este sitio para evitar un problema o que alguna persona resulte lesionada o fracturada en este lugar. Esperemos que pronto podamos darle la información de que ya está todo solucionado y evitar un daño a alguna persona. Bueno, también si usted ha ido a la Plaza Tepatitlán, al kiosco, a la Plaza de Armas, los jueves o domingos podrá haber escuchado a la Banda Sinfónica de Tepatitlán, la banda municipal, la cual ha ido incluyendo su repertorio música de todo tipo, desde películas, música clásica, pasos dobles, todo tipo de esta música la está interpretando la banda de música. Esto lo puede ver usted el domingo y el jueves aquí en Tepatitlán. Pero también, debido a toda esta calidad que está mejorando la banda de Tepatitlán, estará tocando en el Festival de las Artes, esto en Guadalajara, Jalisco, en el Teatro de Gollado, donde habrá entrada abierta para todo el público. Esta es la información y por qué esta banda de Tepatitlán con gran calidad está creciendo, porque en días pasados estuvo en Puebla, ahora estará en Guadalajara también tocando y poniendo en alto el nombre de Tepatitlán. Ve la información. El Festival de las Artes de Jalisco, organizado por la Secretaría de Cultura, sirve como espacio para mostrar el potencial creativo de los municipios de la entidad, así como las creaciones de artistas jaliscienses en sus diferentes disciplinas.
Para su edición 2014 se tendrá danza, teatro, música, folclor, artes plásticas, artes digitales, artes visuales, talleres y literatura, así como proyectos culturales hechos por y para los niños, entre otros espectáculos. El año pasado se tuvieron varias presentaciones muy destacadas, como el debut del Joven Ballet de Jalisco, que poco a poco se ha ido consolidando como uno de los favoritos del público, así como muestras culturales de los municipios en los espacios públicos y en diferentes municipios de nuestro estado. Tepatitlán será parte de este festival con la participación de la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección de Rafael Huerta, que será este próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Teatro Degollado, a lo que todas las personas están invitadas a ser parte de estos eventos, los cuales son gratuitos. En la página de la Secretaría de Cultura de Jalisco podrá descargar el programa de todas las actividades y las sedes donde se desarrollará Festa 2014, el cual será del 1 al 9 de agosto. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Un crecimiento importante ha tenido la Banda Sinfónica de Tepatitlán, que ha participado en diferentes lugares y sitios del país en diferentes actividades y bueno, creciendo. Por eso le comento, si usted tiene la oportunidad de ir el jueves o el domingo, vaya, no se arrepentirá porque habrá buena música con gran calidad y eso se demostrará en el Teatro Degollado. Si puede ir de aquí a Tepatitlán o de cualquier zona, de cualquier municipio de la región, vaya a Guadalajara, no se arrepentirá para escuchar a la Banda Sinfónica de Tepatitlán y otras artes escénicas que estarán presentándose durante estos días en Guadalajara. Bueno, también usted cada día 5 de cada mes, a la entrada de Tepatitlán por Alameda, puede ver que hay una concentración de gente y es la celebración de la misa en honor a San Tranquilino Ubiarco, donde se recuerda su martirio. Vea los detalles enseguida. Tranquilino Ubiarco nació en Zapopan, el Grande Jalisco, el 8 de julio de 1899, vicario con funciones de párroco en Tepatitlán, Jalisco. Fue uno de los infatigables y abnegados misioneros en los tiempos difíciles de la persecución. Nada le detenía para ir, lleno de caridad, a administrar los sacramentos y a sostener la vida cristiana de los fieles, celebrando la Eucaristía en casas particulares. Cuando una noche preparaba la celebración de la Eucaristía y la bendición de un matrimonio, fue hecho prisionero y condenado a morir ahorcado en un árbol de la Alameda a las afueras de la ciudad. Era la madrugada del día 5 de octubre de 1928. Es por esto que hoy, como cada día 5 de cada mes, se conmemora a San Tranquilino Ubiarco, ofreciéndole una misa en su templo a las 6 de la tarde. Se hace una invitación para todas las personas que quieran participar en esta Eucaristía. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Román. Esta celebración eucarística tiene dos fines. Uno, seguir arraigando la devoción a San Tranquilino Ubiarco y también seguir con la construcción de este templo en honor a San Tranquilino Ubiarco, y por eso el vicario del santuario, que es encargado de este lugar, sigue con los avances de la obra. Están trabajando arduamente, pero faltan más recursos y por eso constantemente están pidiendo apoyo. Ojalá que más personas puedan unirse a esta causa para finalizar el templo en honor al mártir cristero San Tranquilino Ubiarco. Bueno, también el Instituto Tepatitlense de la Mujer será parte del programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Proyectando mi futuro, se llama este proyecto, donde estarán fortaleciendo las capacidades de las mujeres. Vea de qué trata este programa con Paloma Sainz. El Instituto Tepatitlense de la Mujer iniciará con el programa Proyectando mi futuro, donde el objetivo principal será el fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar en el municipio de Tepatitlán. El lugar donde se realizarán los talleres será en el Jardín de los Olivos. Los días en que se realizarán las pláticas será lunes y miércoles, iniciando el próximo lunes 11 de agosto, finalizando el miércoles 1 de octubre. Lo que se promoverá será la integración de igualdad sustantiva en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Los temas serán para mujeres mayores de 18 años, de acuerdo a lo que la coordinadora del Instituto Tepatitlense mencionó. Además, serán gratuitos. El primer taller será Perspectiva de Género y Violencia de Género, donde se hablará sobre los conceptos generales de género con roles, estereotipos, discriminación y diferencia entre sexo y género. Después, otro tema en perspectiva de género e igualdad de oportunidades y trabajo. Aquí se hablará de igualdad de oportunidades, empleo con enfoque de género y situación actual del municipio, entre otros temas. Los cursos inician de 9 de la mañana a 12 del día. Los demás temas los podrá consultar en el Instituto Tepatitlense de la Mujer, que se encuentra ubicado en Plaza Galerías. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz.
Vamos al corte comercial. Les recuerdo que este próximo sábado 9 de agosto, de 9 de la mañana a 7 de la noche, está abierta la oficina matriz de Televisión Pública de Tepa en Avenida Jalisco 270. Esto para que usted realice el pago con descuento a la tarifa de Econocable, que es de 124 pesos, y Básico Plus, que es de 208 pesos. Aproveche usted esta tarifa con descuento hasta el sábado 9 de agosto para que aproveche y siga disfrutando del servicio que ofrece Televisión Pública de Tepa con la mejor calidad, el mejor servicio, el mejor apoyo y también la mejor calidad que le ofrece esta empresa de alteños y para todos los alteños que vivimos en esta zona de Jalisco. Vamos a corte comercial. Al regresar aquí en Cable Noticias Tepa vamos a darle a conocer los deportes y también datos importantes acerca del programa 65 y más. Es interesante, importante que usted siga con nosotros para que se entere acerca de este programa, que es muy importante si usted tiene familiares que tienen 65 años o más, o también tiene conocidos. Esto cuando regresemos del corte comercial. Si piensas en fracaso, llegará. Si piensas en éxito, lo tendrás. Tú eres el imán de tus pensamientos. ¿Quieres comprar un auto bueno? Con calidad, confianza y seguridad, sin sorpresas. Ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Sac Pinturas. Calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados y productos para tus usos, como recubrimientos de paredes, pisos, tráfico pesado. Sac Pinturas. Fuerza Única Jalisco, con más de 1,800 elementos, equipados con los mejores vehículos, armamento y tecnología, evaluados por las más estrictas pruebas de confianza. Un solo mando, un solo objetivo, proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco, por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. Le agradecemos a usted su preferencia y por estar aquí en Televisión por Cable Tepa, en Cable Noticias Tepa. Gracias por seguirnos. Le estamos informando de manera veraz y oportuna. Y vamos a ver ahora información deportiva para ver qué encontró Chava Deportes en estos días aquí en esta región de Los Altos. Adelante, Chava, con la información deportiva. Gracias, Basilio. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Bienvenidos a la información deportiva de CNT. Hoy para comentarle cómo le va a varios futbolistas tepatitlenses que militan en diversas categorías del fútbol profesional. Comenzamos. Damos un vistazo a lo que fue la actividad de la jornada 1 del llamado Torneo de Aguas de la Liga Empresarial de Fútbol de Tepa. Y en los resultados, Champiñones y Audio Team empatan a 2. Centenario supera 3-2 a Fátima y Viveros derrota a Sutherland por 2-0. Con esto Viveros y Centenario comandan la tabla de posiciones con 3 puntos, Champiñones y Audio Team con 1 punto, Sutherland y Fátima aún no han sumado puntos. Este jueves a las 6:30 de la tarde se juega la fecha 2 de la siguiente manera. Los del Audio Team reciben la visita de Fátima en el campo de las Cruces. Viveros visita Champiñones de Los Altos en su campo y Centenario enfrenta a Coca-Cola en el campo Hidalgo. Todo esto en la actividad de la Liga Empresarial de Fútbol de Tepa. Actividad de la jornada 3 del torneo Apertura 2014 de la categoría sub-17 de la Liga MX, donde dos jóvenes tepatitlenses tuvieron actividad, y fue el pasado sábado por la mañana en el juego Atlas contra Jaguares, realizado en las instalaciones de Atlas Chapalita. Allí, Héctor Hernández, portero de Jaguares sub-17, surgido de las fuerzas básicas de las Aves Blancas, enfrentó a Carlos Ponce, delantero de Atlas sub-17 y surgido de las básicas del Tepa.
Ambos siguen teniendo actividad con sus respectivos equipos en lo que va de la campaña y ellos buscarán tener de nueva cuenta actividad este fin de semana en la fecha 4, cuando Jaguares reciba a León y Atlas visite a los Pumas en la actividad de la categoría sub-17 de la Liga MX. Interesante se torna la actividad de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa, donde el pasado sábado por la tarde, en el campo El Cinegético, los asistentes pudieron presenciar un juego que se definió en extra innings. Se trata del duelo entre los Yankees y los Aguiluchos, que llegó empatado a la novena. Y fue en el décimo rollo donde los Yankees ganaron por pizarra de 22 carreras a 21. En otros temas le comento que el atleta tepatitlense Alfonso Cadenas se llevó la primera posición de la carrera Dolphy 15 aniversario. Y esta prueba tuvo lugar el pasado domingo por la mañana en la zona de los Arcos Vallarta en Guadalajara. Poncho terminó la prueba de los 10 kilómetros con marca de 31 minutos y 8 segundos para seguir demostrando que es uno de los grandes atletas que ha dado nuestro municipio. Amigos, esto fue lo más relevante en la información deportiva de este día y con esto me despido. Gracias por su atención. Recordarle que mañana tenemos una cita para seguir analizando lo que sucedió el pasado fin de semana en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Bueno, ahí está esta información deportiva. Felicidades a este atleta tepatitlense por este triunfo que tuvo en la carrera Dolphy y también a los dos jugadores tepatitlenses, bueno, San José Gracia y otro de Tepatitlán, que siguen buscando oportunidades en el fútbol profesional. Ahora están en la sub-17 en este torneo donde están participando. Bueno, también, como le comentamos antes del corte comercial, vamos a presentar la información acerca del programa 65 y más. Si usted tiene conocidos o algún familiar que tiene más de 65 años y todavía no está inscrito en este programa, el señor Romero le va a comentar y va a darle datos acerca de qué está pasando con este programa. Vea esto enseguida. Mónica Íñiguez nos cuenta sobre este que es el último mes para las inscripciones a este programa de pensiones 65 y más. Estamos en las inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto. Es importante que las personas que tienen 65 años que no se hayan inscrito, que se vengan a inscribirse. Con nosotros reciben un apoyo de 1.160 bimestrales directamente al banco. Necesitan traer su credencial de elector en original, acta de nacimiento en original y comprobante de domicilio también en original. Con esos tres documentos nos inscribimos al programa. Muy bien, ¿qué horarios están manejando ahorita? De 8:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos ubicados en Plaza Galerías, local 23, frente del local de Zagarpa, para que se vengan a inscribirse a la prueba de vida. Todas las personas que falten, pues invitarlos. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. A esta invitación avanza día a día el mes de agosto y si usted tiene algún familiar o conocido que tenga más de 65 años y no esté inscrito en este programa, pues invítelo para que se note, porque es un recurso que aunque tenga una pensión del IMSS, del ISSSTE o cualquier otro tipo, puede recibir este apoyo que de mucho servirá y más para una persona ya, que ya está jubilada y que los recursos son muy pocos. Esperemos que todas las personas puedan inscribirse y tengan la oportunidad de recibir este apoyo que brinda el gobierno federal. No importa que tenga otra pensión, sería de mucha ayuda para personas pensionadas que puedan recibir este apoyo. Es que faltan unos cuantos días para que aproveche y si conoce a alguna persona, también invítelo para que vaya y se inscriba. Bueno, también uno de los aspectos en los cuales podría beneficiar esta reforma energética que está dando en la Cámara de Diputados y Senadores sería en que habría más recursos para los municipios, para hacer obras y para mejorar cada entidad. Pero todo depende de proyectos y programas que se tengan. Es la información que presentamos enseguida. Parte de los ingresos que se entreguen a municipios provienen del petróleo, donde se asignan recursos para cada estado y este lo reparte para los municipios y puedan realizar obras. En ese sentido, después de la aprobación de la reforma energética, se dio a conocer que estarían ampliando la cantidad de recursos que son entregados para realizar obras. Esto como parte del presupuesto de ingresos. Serán varios factores a tomar en cuenta para que entreguen los recursos provenientes del petróleo. Todo esto partirá de los excedentes del petróleo, lo que ocasionaría que los recursos se aumenten y con esto pueden asegurar más obras municipales. Se conoce que con las condiciones que se generaron con la reforma energética podría traer beneficio para municipios y se hagan más obras. Fijaron un límite de 11.800 millones de pesos que serán los que entreguen para municipios de todo México, con lo cual podría traer algún beneficio.
Falta conocer las reglas de operación y con lo cual podrían darse recursos para saber si podrán hacer obras que serán para cada municipio y cómo traería beneficios. Esperemos que realmente lleguen recursos para todos los municipios de Jalisco, para todo México, por supuesto. Esto para realizar obras que son necesarias como más calles, mejores caminos y todo esto. Esperemos que surja de la reforma energética como parte de los acuerdos que tengan diputados y senadores en la federación. Vamos a ver ahora información, pero será información desde Arandas para ver qué nos presentará Lupita Huerta en cuanto a todo lo que sucede en este muy importante municipio de Jalisco. Adelante, Lupita. ¿Qué tal, Basilio? Muchísimas gracias, estimado auditorio. Es un gusto para mí estar compartiendo la información día con día de lo que sucede en el municipio de Arandas. Le enviamos un saludote y quédese con nosotros. Resulta que, iniciando ya con la información, autorizan poco más de 600 mil pesos para el gasto de lo que será el Comité de las Fiestas de Septiembre Arandas 2014. Más los ingresos que se sumen de los patrocinadores, anunciaron que el año pasado fueron un poquito más de 300 mil. Están hablando de 900 mil pesos o hasta un millón, que es un gasto bastante excesivo, la verdad, en esta organización. Habrá que ver cómo lo justifican. Vamos con la nota. Son en total por parte del municipio 660 mil pesos los que se han destinado a distintos gastos para el marco de las fiestas de septiembre 2014, donde sobresale que el evento del certamen Señorita Arandas se lleve la suma de poco más de 300 mil pesos, llevándose este evento la mitad del presupuesto, 100 mil pesos que se invertirán en publicidad y otros como Teatro del Pueblo, los aficionados. Y asuntos varios le etiquetan 30 mil pesos, los cuales declara la presidenta del comité, todavía no se sabe en qué se gastarán esa suma, mas sin embargo, es vital que la tengan etiquetada por si algo les falta. A este gasto le agregan la aportación de las empresas privadas, las cuales en el año pasado dieron poco más de 300 mil pesos por espacios de publicidad y que esta ocasión se espera una participación mayor. El año pasado yo también manifesté que era mucho dinero para el certamen, y mucho dinero porque en ese tipo de eventos, y más los que nos ha tocado organizar en su momento, hay muchas formas de hacerse de recursos, por medio de los patrocinadores, de los tequileros, de los muebleros, de los museos, etc. Entonces, a mí se me hace mucho dinero lo que se pretende gastar por parte de este ayuntamiento, de varios, 45 mil pesos, porque yo quisiera saber cuál es ese punto varios. Porque si está especificado más o menos lo que se va a gastar, lo que se pretende gastar, pues ese colchonzote de 45 mil pesos también se me hace mucho también porque es... Considerando que los 45 mil pesos que comenta el regidor Ricardo es porque muchas de las adquisiciones son vía factura, con el incremento del 5% anual de inflación requerida, no pudimos establecer específicamente a qué rubro lo podemos enviar, porque como ustedes verán, en la reforma fiscal de un año a la fecha, todo bien tiene que ir facturado. El año pasado había eventos que no se necesitaba facturar. Entonces el incremento tiene que ver con eso. Son 30 mil pesos adicionales al año pasado. Y el monto específicamente del certamen Señorita Arandas, que también nos parece excesivo el hecho de que se gaste el 50% de lo que el ayuntamiento integra para el apoyo de estas fiestas exclusivamente en el certamen, es porque le vamos a incorporar, como ya lo hicimos el año pasado, el tono, que en otros edificios se había hecho por separado, y el sonido de todos los eventos, de tal manera que con el costo del tono y el sonido incorporado al certamen, se abatan los gastos. Pasando a otra información, la Secretaría de Educación Pública comparte ya lo que es el calendario escolar 2014-2015. Aquí se lo presentamos. La Secretaría de Educación Pública publicó en el DOF el calendario para el ciclo escolar 2014-2015. El siguiente curso, informó, iniciará el lunes 18 de agosto y concluirá el 14 de julio del 2015.
siendo 210 efectivos de clases con 7 días inhábiles y 2 periodos vacacionales. La Secretaría de Educación divulgó dicho acuerdo que establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2014-2015 aplicable en toda la República Mexicana. Este calendario será efectivo para las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás, así como para la formación de maestros de educación básica de colegios públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional. El documento que difunde el Diario Oficial de la Federación establece que la SEP elaborará los planes y programas para estudio que deberán contener 200 días de clases para los alumnos. Los días inhábiles para el siguiente curso serán el 16 de septiembre, el 17 de noviembre, el 2 de febrero, 16 de marzo, así como primero, 5 y 15 de mayo. Los periodos vacacionales comprenderán el primero de 20 de diciembre al 6 de enero, mientras que en la Semana Santa iniciarán el 28 de marzo y concluirán el 12 de abril. La dependencia federal proporcionará la orientación e información adicional pertinente para la aplicación del calendario escolar, que precisa que el inicio de cursos para los niveles educativos mencionados serán el lunes 18 de agosto y concluirán el 14 de julio del 2015. Se nos acaban las vacaciones ahí a todos los niños, qué tristeza, pero bueno, pues qué emoción, que van a seguir aprendiendo y se van a seguir preparando para ese futuro que les espera. Pasando a otra información, resulta ya que correr es un beneficio para la salud. Todo ejercicio es bueno para su salud, pero investigadores dicen que correr en particular puede alejar las enfermedades cardíacas y otros males crónicos. Una nueva investigación que analizó datos de más de 55,000 adultos descubrió que los que corrieron regularmente, aproximadamente un cuarto del grupo, significativamente tenían menos probabilidades de morir de cualquier tipo de enfermedad, incluyendo males cardíacos. El estudio reveló además que los corredores vivieron en promedio 3 años más que los no corredores. En el transcurso de los 15 años del estudio, más de 3,400 de los participantes murieron. Unas 1,200 de las muertes fueron atribuidas a enfermedades del corazón, ataques cardíacos o apoplejía. El doctor Lee, profesor de kinesiología o ciencia del movimiento en la Universidad Ames del estado de Iowa, explicó que comparado con los corredores mostraron 30% menos riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo ataques cardíacos, ataques apopléticos o cáncer. Los corredores comparados con los no corredores mostraron 45% menos riesgo de muerte por males cardiovasculares, incluyendo ataques de corazón y apoplejía, señaló el profesor. Lee y sus colegas encontraron que velocidad, distancia y frecuencia hicieron poca diferencia en reducir el riesgo. Los corredores más lentos y aquellos que corrieron una o dos veces por semana tuvieron casi el mismo beneficio que los que corrieron más rápido y distancias más largas. ¿Usted qué dice? ¿Nos vamos a correr? Bueno, pues vayámonos a correr, aunque sea dos veces a la semana, que al cabo la diferencia casi puede resultar la misma. Y bien, bueno, pues para finalizar, le presentamos a continuación lo que fue la inauguración, ya al fin, de la Unidad del Carmen 2. La inversión total de la Unidad del Carmen es de 19,775,844 pesos, compartida en dos etapas. La primera etapa fue de 13,603,476 pesos con 50 centavos, y esta constó de la construcción de la cancha de fútbol soccer con sistema de riesgo y pasto natural, la construcción de baños, vestidores, bodegas con granerías, construcción de 2 canchas de fútbol 7 con sistema de riego y pasto natural, iluminación en todas las canchas, la construcción de cisternas con capacidad de 60,000 litros para el riego de las canchas, una pista de jogging y 2 áreas de gimnasio al aire libre, además de una cancha de béisbol infantil. La segunda etapa, se invirtieron 6,172,368 pesos con 18 centavos. En la segunda etapa, se construyeron una cancha de fútbol 7 empastada con pasto sintético. Se construyó también una cancha de tenis profesional, construcción y equipamiento de gimnasio en un área de 600 metros cuadrados y la construcción de un área lúdica que tenemos aquí a un lado.
Con gran satisfacción entregamos ahora a la sociedad de Arandas este nuevo espacio deportivo que tanto necesita y merece la comunidad deportiva arandense, que además de ser grande en su número e importante en su calidad, es una entidad organizada que crece todos los días en su membresía y con la promoción de todas las disciplinas deportivas. Damos por inaugurada esta unidad deportiva del Carmen, en beneficio para todos los andenses. Muchas gracias y muchas felicidades. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bueno, también ahí le presentamos imágenes de las instalaciones. La verdad que es una unidad muy bonita. Ahí cuestionándole a una persona oficial del ayuntamiento, nos decía, nos platicaba que se iba a cobrar el ingreso a la unidad, que costará 3 pesos. ¿Usted qué opina de esto? ¿De verdad es necesario que cobren 3 pesos o no lo es necesario? Ahora sí que estará en criterio de los funcionarios. Y bueno, pues ¿por qué no? También la opinión pública cuenta mucho. Esta es la información, Basilio, de lo que tenemos aquí en el municipio de Arandas. Seguiremos al pendiente de todo aquello que sucede. Usted, ciudadano, contáctenos, estamos para servirle. Muchísimas gracias, volvemos contigo. Yo soy Lupita Huerta y los veo el día de mañana. Gracias, Lupita, por esta información. Bueno, ya se siguen entregando obras en Arandas. Es un parte importante del crecimiento de este municipio. Suerte con tu búsqueda de información y ánimo en todas tus actividades. Antes de despedirnos, le comento que el próximo sábado 9 de agosto estará abierta la oficina matriz de Televisión por Cable Tepa, la Televisión de los Salteños, en Avenida Jalisco 270, de 9 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido. Y esto para que usted pague la tarifa con descuento de un servicio de Televisión por Cable Tepa, para que siga disfrutando de todas las actividades, todos los programas que le ofrece esta empresa de alteños y para todos los alteños que viven en esta zona. Es que aproveche este sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, podrá pagar Econocable el precio que es de 124 pesos y Básico Plus 208 pesos. Aproveche este sábado horario corrido para que usted siga disfrutando de todo lo que ofrece Televisión por Cable Tepa. Y agradecemos a usted por su preferencia y por estar aquí en Cable Noticias Tepa, donde estamos informándole veraz y oportunamente, presentando todos los detalles de la mejor información que ocurre aquí en esta región de Jalisco. Gracias, le agradecemos por ser parte de Cable Noticias Tepa, donde estamos informando veraz y oportunamente. Suerte y hasta la próxima.